¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y hoy, chicos y chicas, intentaremos batir un récord, porque voy a intentar conseguir 50 cuchillos en una batalla de cajas. Para ello, por supuesto, utilizaré la caja que estáis viendo en pantalla, intentando conseguir los mejores cuchillos de ella y también, por supuesto, desplumar a Keydrop. Os recuerdo que con el código Black recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skin. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Dos cositas muy importantes. Primero, acerca del sorteo. Os recuerdo que si entráis en los sorteos más caros, que son estos dos de aquí, mismo valor, $52, podéis entrar gratuitamente al resto por valor de $5,000 en total. Por lo tanto, 12 cuchillos que podéis conseguir con tan solo un depósito. Y tengo una pregunta para vosotros. No sé si visteis que el último día fue una barbaridad. De hecho, un vídeo que he grabado hace 30 minutos y aún me dura un poquito la adrenalina. No sé ni hablar. Chicos y chicas, quiero hacer un upgrade con esta Gungnir y quiero que el upgrade sea este que estáis viendo en pantalla. Sí, veo que los comentarios lo reventáis. Voy a hacer ese upgrade buscando la Dragon Lore al 62%. Yo creo que es la vez que más cerca voy a estar. También tenemos la Wild Lotus como posibilidad, pero la Dragon Lore, como sabéis, sería una barbaridad. Dicho esto, chicos y chicas, vamos al lío. Primero quiero, aunque ya lo habréis visto por los drops, probar mi caja porque ha cambiado. Ahora es un 70% de probabilidades de palmar, cuando antes era un 55%. La han subido, pero Black, nos están atracando. No, tranquilos, porque ahora, por ejemplo, este cuchillo es muchísimo más probable. Y como veis, todo nos hace doblarnos, que es lo que nos interesa. Así que voy a abrirla 5 veces, esperando que nos toque el Falcon Knife. Y luego, chicos y chicas, haremos las aperturas, tanto de guantes como de cuchillos. Primero me voy a aventurar a una de guantes y luego vamos a darle caña a la de cuchillos. De momento el 70% nos está dando por todos lados, pero no os preocupéis que si nos toca este Falcon de aquí, nos haría cuadruplicarnos. Nos va a tocar el AK Blue Sport, que nos hace duplicarnos. Nada mal, como veis, $117 cuando la caja vale 52. Venga, va, por favor, por favor, por favor. Esto va a ser un vale. 2 de 5 no me molestaría. Un 2 de 5 yo creo que estaría bastante bien. Un 1 de 5, la verdad que pinta estampada. ¡Qué lástima! ¡Entre los dos! ¡Entre los dos! ¡Joder! ¡Joder! Pues fijaros, antes he abierto y me había ido mejor, la verdad. Estaba probando con los guantes y este cuchillo. Voy a vender todo esto, la verdad, porque chicos y chicas, viene la hora de la verdad. Hoy un nuevo día de batallas de cajas. Pero es que, al parecer, la caja de guantes ahora va bastante mejor que antes. Así que vamos a hacer una batalla 2 para 2, a ver si es así. Y luego vamos a hacer las batallas 1 para 4 buscando ese récord de más de 50 cuchillos. Que como mucho yo he conseguido, si no me equivoco, 40 conseguí en una apertura. Y creo que nunca más los he vuelto a conseguir. Chicos, chicas, bienvenidos a una caja de solo guantes en las cuales buscamos los mejores posibles. De momento nos ha tocado los Arit Sport de $435. Como estáis viendo, la caja vale 127. Y si te pega un bombazo, ¡te lo suelta bien! No se anda con chiquitas esta caja. Ok, bueno, es lo de la... ¡Hostia! ¿Solo vale 160? Pensaba que valían bastante más. De momento estamos en zona de confort, la verdad. Estamos sacando bastante ventaja, cosa que me congratula. Nos quedan 6 cajitas. Esos guantes que me ha tocado a mí, 101, 123. De momento, los más gordos que nos han tocado son estos de aquí. Vale, en teoría la cosa pinta bastante guay, porque no para... O sea, es que a ellos es lo peor que le puede pasar, ¿eh? Fijaros, a mí me están tocando, bueno, 67 pavos. A mí que me han tocado los de 400, los de 160. Bueno, cuidado con estos, 170 también, el estado no es bueno. Pero no sé por qué estoy sacando tanta ventaja. ¡Hostias! ¡Hostias! Otros $400, chicos y chicas. Esto pinta que... A no ser que le toque una barbaridad. No lo llevamos. Esto de aquí tiene que valer algo más. Son... ¿cuánto? $4,400. Lo que significa que nos acaban de dar un cuchillardo. Y nos hemos dejado 1,200. Por lo tanto, hemos sacado $1,000 de profit. Pero ahora viene lo gordo. Puedo hacer este intento dos veces.
Nos ha salido el modo clásico, tío. Pero voy a poner underdog, tío. Que antes el underdog me ha ido bien. A ver, son 13 oportunidades. Venga, vamos al lío. 13, 13. Empezó, pues ya hemos perdido. ¡Ya hemos perdido! ¡En la primera! ¡Tío, no! Bueno. Cuidado. Me voy a poner. Nah. Eso los aleja más. Necesitamos que tanto Waffle como Tom espabilen. La parte buena, si es que hay, es que no era clásico. La parte mala es que tienen que sacar muchísimo dinero el resto. Waffle por tu puta madre. Waffle. Waffle, waffle, waffle. Es que le saca, es que necesita un hitardo, eh. Necesita un hitardo, tío. Fua. ¿Cómo va esta caja, chat, eh? ¿Cómo va? Eso ya es comienzo de hit. Si le hubiera tocado a él el Good Knife, tío. Por favor, otro más. Otro más, otro más. Necesito algo más, tío. Necesito algo más. Son 100 pavos. 100 pavos estos cuchillos. No. ¡Me voy a quedar a 100 dólares! ¡No! ¡Esto es mucho dinero! ¡No! $8,000. $8,000, tío. Ay, este es un error, tío. Este es un error. Esto es un error. Esto es un error. Sé que es un error. Pero es que quiero batir ese récord. 1950. Confío en el underdog, chavales. Confiamos en el underdog. Por 52 cuchillos. Por 52. Este, como veis, es el cuchillo que es más fácil que salga. Era clásico de nuevo, tío. Era clásico de nuevo, tío. Era clásico de nuevo, tío. Qué hostia tan terrible les tiene que meter al resto para que yo gane. ¿Por qué no he puesto el clásico, tío? ¿Por qué no he puesto el clásico, tío? Es que ya llevo yo más de $1,100, tío. Es que tienen que remontar muchísimo. El problema es Neox y es que tienen que remontar muchísimo. Hay dos, pero el problema es el puto Neox ese. Ojo, el fin de Fatotronic. ¿Cómo va esta caja, tío? ¿Cómo va esta caja, tío? ¿Cuándo quiere? Qué barbaridad, chavales. Qué barbaridad. Hostias, estoy sin palabras, tío. Quería conseguir el puto récord, tío. Es que voy a ganar de paliza, ¿no? Voy a ganar de paliza. Era modo clásico, tío. Era modo clásico, tío. Me quedan 593. Easy. No creo, ¿no? Hostias, me he calentado, ¿eh? Pues como ayer fue un día increíble, hoy ha sido un día de mierda, tío. Nos queda esto, chicos. El domingo. Pero que eso no sería que no lo intento hacer auténticas barbaridades. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, dadle botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con el posible upgrade. Chao, chao.